Hoy vamos a ver la segunda parte de lógica borrosa. ¿Se acuerdan que habíamos primero revisado varios conceptos teóricos acerca de qué son los conjuntos borrosos, cómo se combinan las uniones, las intersecciones, cómo podemos medir la borrosidad? ¿Se acuerdan el concepto de entropía borrosa? Y en la clase de hoy vamos a más bien aplicar muchos de esos conceptos a diseñar un sistema borroso, un sistema que a partir de la operación con conjuntos borrosos pueda realizar ciertas tareas, ciertos trabajos que nosotros queremos resolver. La forma en que construimos estos sistemas borrosos, o al menos una de las formas más utilizadas, es a través de las memorias asociativas borrosas. Las memorias asociativas borrosas, en definitiva, lo que intentan es codificar las reglas borrosas de las que vamos a realizar algunas acciones. ¿Se acuerdan que queríamos tener un if borroso? Si una determinada entrada a nuestro sistema pertenecía al conjunto borroso A, entonces la salida iba a ser ese conjunto borroso B. Entonces, para contextualizarlo, decíamos que esos conjuntos borrosos A y B estaban dentro de, recuerdan esos hipercubos, en el caso de los conjuntos que estuvimos viendo, donde si el conjunto tenía 10 elementos, bueno, era un hipercubo en la dimensión R a la 10, que habíamos representado nada más con 2 elementos, donde era un cuadrado simplemente. Bueno, acá lo que estamos diciendo es que tanto A como B están dentro de esos hipercubos cuyos vértices eran los conjuntos binarios o clásicos estándar. Y dentro de ese tipo de hipercubo, lo que estamos haciendo en definitiva es un mapeo. Estamos mapeando desde este espacio a este otro espacio. Y ese mapeo, de alguna manera, ya vamos a ver cómo, lo van a hacer nuestras reglas borrosas del tipo si entonces o if then. Esta es la forma en que muchas veces representamos los sistemas. En particular, acá tenemos una memoria asociativa borrosa. Tenemos una entrada, una salida y algún tipo de función que va a ser ese mapeo entre las entradas y las salidas. También podemos considerar que tenemos acá un espacio, el espacio de entrada, y hay un mapeo hacia el espacio de salida, y en particular, en lugar de tener una sola regla, probablemente podemos tener muchas reglas, y estas distintas reglas van a mapear distintas regiones del espacio de entrada a distintas regiones del espacio de salida. O sea, vamos a tener muchas B, muchas A, y va a haber muchas reglas que van a permitir ir cubriendo el espacio ese, tanto el de entrada como el de las posibles salidas. Entonces, una forma sencilla de composición de reglas, lo vamos a ver más en detalle a continuación, es esta que está acá, donde cada regla tiene un peso asociado, y la salida de esa regla, el B sub J prima, es lo que se va de alguna manera acumulando. Hay que tener cuidado con estas sumatorias porque no siempre son estrictamente una suma. Estamos sumando conjuntos, así que imagínense que no es tan directo la operación que estamos haciendo ahí. Ya lo vamos a ver en detalle más adelante qué forma puede tomar esa sumatoria. Y resumiendo, lo que tenemos como un esquema general de estos sistemas que vamos a construir es una entrada que podría ser una entrada real, un número, o varios números, un proceso de falsification, no hay una traducción tan directa, o por lo menos queda bastante mal en el castellano, borrosificación o algo así, pero sería lo que estamos haciendo, convirtiendo una entrada, un número real, en un conjunto borroso. Esa es la idea. Tenemos una
parte central, que son todas las reglas que vamos a aplicar. Ahí vamos a definir cómo se va a comportar el sistema que estamos armando. Acá tenemos todas las salidas. Y esas salidas se tienen que combinar para encontrar un conjunto borroso de salida. Fíjense que todo lo que está acá adentro, todo lo que está en esta zona, la línea de puntos, dentro de la línea de puntos, son conjuntos borrosos, son operaciones con conjuntos borrosos. Y después que obtuvimos el conjunto borroso de salida, si es que nuestro sistema necesita operar con datos reales, con un número, con una cantidad o con lo que sea, vamos a tener que desfasificar, o sea, o desborrosificar lo que teníamos, o sea, volver a convertir un conjunto borroso a un número, un número con el cual podamos activar algo o dar una salida de clasificación o una aproximación o lo que sea. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo de esto de borrosificar una entrada, de fasificar una entrada. Vamos a suponer que tenemos que construir el sistema que controla un semáforo de acuerdo al nivel de tráfico que haya en las calles. Por ejemplo, si tenemos dos avenidas que se cruzan y en determinadas horas se detecta que hay muchos más autos en una que en la otra, entonces quizás conviene aumentar la cantidad de segundos en verde que está el semáforo para esa avenida y reducir la de la otra, ¿no? Y después, en otro momento del día, cuando hay mayor tráfico por la otra, aumentaremos el tiempo de verde en la otra y reduciremos el de la que tiene menos tráfico. Para eso, estas cosas existen. Se pueden poner unos campos magnéticos, unas bobinas que detectan el paso de los autos por abajo del asfalto. Y con ese sensor podemos tener una estimación del tráfico que tiene cada avenida. Entonces vamos a tratar de hacer un sistema que, como salida, dé cuántos segundos tiene que estar el semáforo en verde prendido. Y como entrada va a tener una estimación del tráfico, cuántos autos por minuto, por ejemplo, pasan. Entonces supongamos que tenemos tres categorías de tráfico, un tráfico bajo, medio y alto. Son categorías lingüísticas que vamos a convertir en conjuntos. Los conjuntos podrían tener quizás esta forma. Supongamos que hay 50 vehículos por minuto que están pasando. A eso, este conjunto verde estaría en el centro de lo que sería un tráfico medio. Un tráfico bajo sería entre 0 y más o menos 75, pero principalmente en esta zona. Ahí tienen el conjunto B. Y de la misma manera, más llegando a los 100, tendríamos un conjunto alto. Esto es simplemente a modo de ejemplo, ¿no? Habría que hacer mediciones concretas para definir más precisamente esos conjuntos. En este eje tenemos vehículos por minuto y en este eje tenemos mu, el grado de membresía a cada uno de los conjuntos. Vamos a discretizar esto. Fíjense que dibujé ahí unos puntitos y vamos a considerar que la forma en que tenemos almacenados estos conjuntos borrosos es solamente a través de los valores para los cuales están definidos en 0, 25, 50, 75 y 100. O sea que lo único que vale de toda esta gráfica de ahora en más son los puntitos. Fíjense acá el conjunto de tráfico alto tendría 1 y acá tendría que haber, si uno quisiera, dos puntitos más que tendrían 0, el conjunto medio y el conjunto bajo. De la misma manera, acá tenemos 0,5 para el conjunto alto y 0,25 para el medio. Acá tenemos 1 para el medio y así con todos los demás. Entonces, si nosotros queremos, supongamos, aplicar una regla y resulta que recibimos como entrada es un valor de ese sensor que me dice pasaron 75 vehículos en un minuto, esa sería nuestra entrada X, que es un número, lo que tenemos que hacer es fijarnos ese 75, que estaría acá, en cuánto activa al conjunto bajo.
Al conjunto bajo lo activa en cero. Por lo tanto, cualquier regla relacionada con un tráfico bajo debe ser ignorada. O sea, no hay que tener en cuenta nada de eso. O sea, todo lo que sea, si el tráfico es bajo, entonces hacer tal cosa, bueno, la ignoraremos. Ahí decimos que tenemos un nivel de activación cero. Ese A sub 1 sería el nivel de activación que recibe la entrada de 75 vehículos por minuto. En cambio, en el caso de el conjunto de tráfico medio, tenemos un grado de membresía de 0.25. Por lo tanto, ahí podemos asignar un nivel de activación para esa regla de 0.25. Hay otros criterios, pero en principio podríamos hacerlo directamente de esa manera. Y efectivamente vamos a activar todas las reglas que tengan que ver con el tráfico medio. Y finalmente, con respecto al tráfico alto, fíjense que estamos en este puntito ahora, vamos a activar también las reglas del tráfico alto, porque es distinto de cero el grado de pertenencia a ese conjunto, y las distintas reglas, por ejemplo, las activaremos con un grado de activación A de 0.5.